¿Qué pasó, Labaña, que de ser un capítulo cerrado ahora se reanudan las conversaciones con Alternativa Federal? A ver. Siempre fuimos defensores del diálogo. El diálogo seguirá bajo cualquier condición y obviamente con Miguel, con el senador Pichetto, tenemos una relación de mucho tiempo y simplemente dialogamos con toda tranquilidad. ¿Y cuáles son las diferencias que tienen? ¿Qué los sale separado y qué los une ahora? ¿Sabe qué? Le puedo, si quieren, hablar de lo que estamos trabajando. Lo que estamos trabajando, en realidad está ya terminado, es la creación de un Consejo Económico y Social. Es un proyecto que es la continuación de los puntos que sacó Consenso 19 hace unos 15 o 20 días atrás. Nuestro trabajo va a estar centrado fundamentalmente en propuestas específicas para gobernar el país de manera distinta. ¿Está más cerca o más lejos de la Alternativa Federal? Gracias. ¿Significa su pertenencia a la Alternativa Federal?